Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Un nuevo día nos brinda el Señor. Buenos días a todos. Hoy es viernes 22 de marzo de 2019. Lloviznando en la gran Babel de Hierro. Desde aquí lo saludamos y saludamos a nuestro compañero de batallas, David Balcácer, desde República Dominicana. Buenos días, David. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Hoy tendremos un día muy interesante, cargado de informaciones. República Dominicana, la salida del presidente recientemente hacia la Florida para reunirse con su homólogo Donald Trump. Estas informaciones las daremos más al detalle también con los titulares y algunos comentarios. Buenos días, Bolívar. Gracias, buenos días a los compañeros que ya dicen presente a esta hora de la mañana del viernes en la plataforma. Indira Arias, gracias, gracias por estar ahí. Gisela Sánchez Ovalle, buenos días. Ángel Grullón y Paula Delgado Martínez. Maricefa Reyes, buenos días. Yulisa Pichardo Estrella, gracias. Muy buenos días a Yubelkis Castillo, Pilar Santos, que se acaban de unir a la plataforma. Vamos a los titulares. Hay un problema, una alarma en las Galápagos. Dice que el plástico amenaza la vida en Galápagos, el monstruo del paraíso animal. Ahí la alarma ha sido lanzada en la mañana de hoy. Homenaje nacional en Nueva Zelanda a las víctimas de la masacre en dos mezquitas. Michael Temer pasó su primera noche en prisión. Hoy declarará ante las autoridades de Brasil. Príncipe Carlos visita Cuba, la primera de un miembro de la familia real británica. Sube a 47 los muertos y 640 los heridos por la explosión de la planta química de China. Presidente de China realiza investigación tras explosión en planta química. Al menos 60 personas murieron en un choque frontal entre dos autobuses en el sur de Ghana. Dos hombres lanzaron una granada contra la embajada rusa en Atenas. Más de 200 personas se encuentran desaparecidas por el devastador ciclón Idai en África. Y hombre en China atropelló a una multitud y cobró la vida de 6 personas. Titulares en el plano local, cada vez más tiempo conseguir un hogar en Nueva York para quienes viven en refugios. Alcalde viaja en el subway promoviendo tarifa de congestión. Presidenta del Consejo Municipal inspecciona la Corte de Inmigración de Barik. La respuesta de Estados Unidos a la detención de la mano derecha de Guaidó habrá consecuencias inmediatas y duras. Oaxaca tiembla. Se registran 42 sismos en la costa. Ivanka Trump y Jared Kushner usaron correos personales para asuntos de la Casa Blanca. El premio de Powerball sube a 625 millones que debes hacer si lo ganas. Operación Lavallato. Acusan al expresidente Temer de ser el jefe de una organización criminal. La respuesta de Estados Unidos a la detención de la mano derecha de Guaidó. ¿Cómo fue el inédito encuentro científico con las misteriosas orcas tipo D? Y encuentran un pez luna gigante en una playa del sur de Australia. Esas y otras noticias serán analizadas de este lado. Adelante, David, con los informes dominicanos. Sí, organizaciones populares de Santiago se manifiestan exigiendo la terminación del remozamiento del hospital regional de esa ciudad. 23,000 mujeres parturientas de Haití fueron atendidas en hospitales dominicanos en los últimos 4 meses. Aplican aplanadora
en el Ministerio de Educación. Dice que nómina súper alterada afectan la misión de esa cartera. Centenares son cancelados y catalogados de botella. Bien. Cambian. Hay una situación también con relación a la sequía en la República Dominicana. La larga sequía en la República Dominicana. Mueren más de 1.300 reses y más de 20.000 tareas de terreno en la cordillera central y septentrional, arrasado por el fuego, arrasada por el fuego forestal. La contaminación creada por los hornos para hacer carbón de los árboles caídos, de ese sistema montañoso, los ríos y arroyos que desaparecen, el agotamiento de las aguas de presas y represas y el maltrato del medio ambiente es lo que prevalece en la República Dominicana. Sin embargo, el ministro del Medio Ambiente no dice nada. Es un estado caótico lo que hay en toda la cordillera central y septentrional. Destruyen al país. La noticia más importante es que en medio de la más alta crisis en Venezuela, hoy se reúne el presidente Danilo Medina y su homólogo, el presidente Donald Trump. Los problemas de violencia por droga, la situación venezolana y el comercio o la influencia de los chinos en el comercio en el área del Caribe serían los temas a tratar, según Bernardo Vega, quien está sirviendo de vocero, cosa esta que contradice el papel que le tocaría jugar al ministro de Relaciones Exteriores. Esas y otras informaciones podríamos comentarlas en el transcurso del programa, porque la situación de la reunión hoy con el presidente Trump en la Florida deja mucho que decir en Santo Domingo, ya que también habrá otra pequeña cumbre, pero eso sería el domingo con los ministros, con el viceministro de China en la República Dominicana, se reunirían y el presidente estaría ahí también analizando problemas concernientes al comercio chino en la República Dominicana. Todas estas informaciones nos dan a nosotros a entender que en la región las cosas no están color de rosa. En la región parece que hay problemas. Y el presidente Trump quiere enderezar algunos entuertos o corregir algunos problemas. Vamos a ver cómo transcurre esta situación en la Florida a partir del día de hoy. Adelante, Bolívar. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. De entrada y antes de que comencemos a hablar, quiero agradecer a la presidencia de Manhattan, la invitación que me hizo para que participara en un homenaje que se le tiene a Gabriela Estrella, o Gabriela Rosa, como se conoció, siendo asambleísta. Ayer recibí dos llamadas
de la oficina de la presidencia del Boro de Manhattan para que participe en esto. Y quiero agradecer a Gabriela que incluyeron mi nombre para que le acompañara en esa actividad. Haré todo lo posible por estar presente. Sé la importancia que para la comunidad dominicana tiene Gabriela Rosa. Sé los daños que se le hicieron a propósito y por inquina política. Y sé que es un líder diáfano, muy transparente, seria y con las cualidades y condiciones de ayudar a salir del hoyo donde se encuentra nuestra comunidad en Nueva York. Me alegra sobremanera que a Gabriela la hayan tomado en consideración para este reconocimiento después de haber pasado un tiempo en cárcel, inducida por una traición que emanó de uno de los políticos más mediocres que ha dado la ciudad de Nueva York y que desgraciadamente es de origen dominicano. La batalla apenas comienza, Gabriela, y este es un ejemplo de que todos los caminos conducen al éxito total de lo que tú entiendes debe ser tu misión para ayudar a la comunidad. Quiero también agradecer al Comité del Dominicano en el Exterior, CODEX, aunque no estoy muy conforme con algunas cosas que a última hora se han dado. El que me haya también tomado en consideración para conducir los debates a efectuarse el próximo 27. Debo aclarar que la nota que saca el periódico Almomento.net ayer no se acoge en su totalidad a la verdad. Deja entrever Saúl Pimentel que quien organiza en el evento es el periódico Almomento y eso no es verdad. No es verdad. El Almomento es un soporte como lo son otras instituciones afines, como lo es Martillo y Clavo y como lo son instituciones de la comunidad e instituciones de Brooklyn, instituciones de Boston, de Filadelfia, de New Jersey, que tomarán participación. ¿Quiere Saúl Pimentel, que ha sido uno de los personeros del periodismo que más daño le ha hecho a la comunidad dominicana, porque ha usado a mercaderes y a mercenarios de la palabra escrita en su medio, quiere demostrar con una nota distorsionada que no se acoge a la realidad que se envió? Se envió una nota colectiva y fue transformada para dejar ver que es acento.net el que está organizando el encuentro foro de CODEX. Punto y aparte, CODEX tiene varios años presentando eso y son los que invitan. Ahí ni Martillo y Clavo está invitando, ni Almomento está invitando, ni las instituciones que están apoyando están invitando. Está invitando directamente CODEX a través de su presidente, que es Máximo Padilla, y a través de Paulino, Rey Paulino, que es su secretario general. Ellos, por mandato de la Junta, pues han convocado a este foro que se hace todos los años. Aclarado esto, para que evitemos problemas, que se lo decía Padilla ahorita, para no poner gente en el medio a la hora que tengamos el micrófono en la mano, en el escenario de los hechos. Saúl Pimentel y su periódico son invitados, como es Bolívar Balcácer y su periódico, y como son los demás. Y el foro no va a durar la gente hablando 5 minutos, porque nunca duraron 5 minutos. Se habla de 3 minutos y el único que tiene un salvoconducto para hablar tiempo sin límite es el cónsul general, si va al foro en su condición de representante del poder ejecutivo, que no se puede limitar por un asunto protocolar. Pero si el cónsul no va y envía un emisario, el emisario le toca los mismos minutos que le van a tocar a todo el que llegue al foro. Sea político, sea intelectual, sea científico, sea estudiante, sea público. El mismo tiempo que se le va a dar al que va a pararse en el micrófono, se le va a dar al representante del cónsul si el cónsul no va. La única excepción en la regla es la del presidente del consejo, que es Padilla, y el cónsul general, si fuere, que tengo entendido, el cónsul no estará presente y enviará un emisario.
a representarle. Eso desde ahora lo aclaramos para los que van al foro. Se lo dije a Padilla hoy, si el foro se convierte en un caos, con la misma fuerza que voy a ir a conducirlo, con esa misma fuerza me retiro. Porque a mí no me interesa para nada entrar en polémica con nadie y menos con genios que lo único que andan buscando en su mayoría es dinero. Aclarado esa parte. Bien, vamos entonces, antes de entrar en detalle, porque tenemos varias cositas que hablar con David, a saludar a los demás compañeros que ya han entrado a la ruta. Vamos a ver. Pilar Santos, gracias, buenos días. Vega Teudi, Nicauli, buenos días a Miriam Hidalgo de Toribio, buenos días a Fabia Vidal, buenos días a Jackie Luna, gracias por acompañarnos, a Mayra Rosado, Jacqueline Pérez, Alba Álvarez, Luis A. Díaz, gracias por acompañarnos. Aclarar también que ayer dijimos que el gobierno de Danilo Medina prepara un grupo de topos. Los topos son una serie de figuras que se han hecho de plata, de mucha plata, pero que no tienen nada en la cabeza y que son capaces de comer lodo de cloaca y también usar perfume de Oscar de la Renta. O sea, como no hay calidez, a ellos no les importa. Tanto se meten bajo la tierra como se meten en una reunión de alta alcurnia. Y Danilo necesita para su reelección gente sin escrúpulos. Y los topos van a asumir esa responsabilidad. Y topos, hay cantidades que comenzaron en la época de Leonel Fernández. O quizá un poquito antes, en la época de Hipólito. Hipólito tiene muchos topos también. Entonces, ese grupo son los que van a hacer el trabajo sucio en los pueblos. Y señalaba con una fotografía que mucha gente la ha visto como deprimente por la condición en que se ve el personaje. Pero fue la foto que a mí se me envió y fue la foto que yo publiqué y fue el informe que recibí. Algunas personas dicen que no, que el personaje que se ha escogido en Moca no tiene aspiraciones porque ya fue diputado, estuvo en la lotería, porque está holgadamente bien y porque tiene un pueblo que le apoya. Pero una cosa es lo que ese personaje piense y otra cosa es lo que le ordene el amo. Y el amo de ese señor es el jefe de la patria, el que compró la república entera, la isla entera, el dueño de la hacienda Quisqueya, que es Danilo Medina. Y como él le debe favores al presidente de la república, el personaje de Moca, que es el primero que sale a flote, pues entonces él tendrá que hacer lo que emane del palacio. Porque eso es un anillo del cual es parte de esas aristas el personaje de Moca. En tal sentido, hay que poner sobre la balanza cuál sería el destino del actual gobernador con aspiraciones enfermizas, alcalde, y habría que ver cuál sería la posición a futuro de el otro aspirante, Mananito Fernández, que también quedaría en la guillotina porque Mananito arrastraría parte de las secuelas del pasado de Amarante Baré, que también queda en la gatera con aspiraciones presuntamente de presentar a su hijo en una postura también por el municipio. Es lo que se ha dicho, esas son presunciones. Pero seguro, que se crea un equipo topo, pueblo por pueblo, en las 32 provincias, para manipular y manejar todo. En el caso de Moca específico, todas las visitas que Danilo ha hecho a Moca buscan, más que de que llevar obras, hacer una especie de demo, porque Moca es uno de los pueblos más polemistas y más politizados de la República Dominicana. Este muchacho, Eddie Flores, que es compadre del dueño de la hacienda Quisqueya, no solamente responde al presidente, sino que él controla
porque él boronea, él aplica el principio de la cotorra, cosa que no aplica Mananito ni aplica Baré. Dilonel aplica a media el principio de la cotorra. Quizá hay que pedirle a Diloné para que dé, pero da. No es un tacaño colectivo central. Da, de vez en cuando da. En el caso de Eddie es una cotorra completa. Es un tigre de calle. Es un aguerrido de la calle. Es un diplomático de la calle. Es un hombre que cae bien en todos los sectores. Se maneja muy bien y conoce el mundo en todas sus aristas y en todas sus dimensiones. De la A a la Z, pasando por las cloacas. Y Eddie Flores, aún no aceptando ir como síndico, pero sí aceptando apoyar al que el presidente señale, puede hacerle un hoyo a cualquiera. Porque aparte de que domina muchas cosas y sabe muchas cosas y entiende muchas cosas, entiéndase muchas cosas de muchas cosas, también Eddie controla la aberrante aves de rapiñas que con micrófonos se hacen llamar periodistas y locutores en la provincia de Espaillat. Y probablemente tenga gran incidencia en los canales de cable sin que se haya hecho público eso. Eso habría que averiguarlo. Pero de que va a ser un clavito en el zapato, que no le quepa duda a nadie de que será un clavito en el zapato. Y qué bueno sería que Eddie Flores entrara al campo de batalla en Moca, porque podrían salir papeles que ayuden a los papeles que nosotros tenemos y que tienen que ver con el pasado. ¿Algún comentario, doctor Balcácer? Solamente mi único comentario es desearle todo el éxito al amigo Eddie Flores en sus pretensiones de alcanzar la alcaldía, y recordarle al país que no dejen de escuchar entonces Gánate y Pégate con el Pachá, que presentará a Eddie Flores en la próxima programación. El sábado, mañana, lo están anunciando para sí, mañana. Mañana sábado, Gánate y Pégate con el Pachá. Pégate y Gana con el Pachá. Y Pégate y Gana. Y qué raro que el Pachá... Es lo mismo, es lo mismo. Qué raro que el Pachá, sí, siendo de los hombres... De los hombres más cercanos del presidente, invitara tan rápidamente a Eddie Flores, ¿verdad? Le van a hacer un homenaje, lo va a reconocer como figura. Oye, no joda. Sí, qué guay. Lo que pasa es que eso, sí, eso es muy, muy diplomático y muy simpático. Claro, marketing. Inclusive, hasta físicamente se parecen el Pachá y Eddie. Y Eddie, ¿eh? Obsérvalo para que tú veas. Sí, Eddie, te parecen. Son muy simpáticos y muy alegres. Simpático y alegre. Son pachados. Pero vuelvo y les reitero, desde mi humilde tribuna, lo que le deseo es éxito al amigo Pedro Flores, mejor conocido como Eddie, que le vaya muy bien en sus aspiraciones a la alcaldía, dada la crisis de valores y la crisis de liderazgo que hay en Moca. Ese sería un tremendo precandidato a esa posición. Pégate y Gana con el Pachá. Bueno, ¿cómo es Bolívar? Pégate y Gana con el Pachá. Bien. Bueno, que mañana en ese programa, en ese show que tiene el Pachá, observen entonces los planteamientos de fondo y de forma que hará el próximo alcalde de la ciudad de Moca, Pedro Flores, mejor conocido como Eddie. Felicidades, mi hermano Eddie. Bajemos a Nueva York, demanda de viviendas en la ciudad. Los activistas demandan que la ciudad haga un estudio que analice el impacto que tienen algunos proyectos de rezonificación en la calidad de vida de los neoyorquinos. Ellos demandan que se cree vivienda asequible para todos los neoyorquinos, no importa el ingreso anual que tengan, no importa cuánto estas personas ganen. Hoy pudimos hablar con alguien que nos dijo, uno de los activistas, que nos dijo que su familia ha sido una de las impactadas y le pide a la ciudad que cree alguna herramienta para que todos los neoyorquinos puedan tener los servicios adecuados y puedan tener también vivienda asequible en la ciudad. Escuchemos.
cuando el alcalde están haciendo estas rezonificaciones, son solo por un grupo de personas, no son para nosotros. No hay apartamentos para los con bajos ingresos y más que todo, los latinos y los negros están perdiendo sus apartamentos y sus pueblos en Nueva York. Y el plan de los activistas es tomar el tren G y repartir estos volantes que indican el número de personas que han sido desplazadas en diferentes condados de la ciudad para llamar la atención de funcionarios electos y así que ellos puedan crear un plan que ayude a las personas que viven en la ciudad de bajos recursos a poder seguir costeando la renta. Seguimos en Nueva York, ecuatorianos con derecho al voto en la Gran Manzana. Los ecuatorianos que viven aquí y están empadronados en Nueva York podrán ejercer su derecho al voto el próximo 24 de marzo para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estos comicios hacen parte de las elecciones seccionales para elegir autoridades como prefectos, alcaldes y concejales, entre otras autoridades. Sin embargo, los votantes que no residen en Ecuador solo podrán elegir a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Una mayoría de votantes en el estado de New York se opone a que se den licencias de conducir a los indocumentados, según una encuesta hecha pública el lunes. Un 61% de los encuestados dijo oponerse a la medida, y únicamente un 34% dijo estar a favor, según la encuesta del Siena College Research Institute con votantes registrados en el estado. La encuesta surge en momentos en que en el Senado estatal en Albany, los mismos demócratas que recién tomaron control de la Cámara Legislativa reconocen que no están dadas las condiciones políticas para que se apruebe en este momento el proyecto de ley que daría licencias de conducir a los indocumentados. Hay miembros en la conferencia, entre los demócratas en el Senado estatal, que tienen votantes conservadores y no queremos que un proyecto de ley como este le cause una derrota a nuestro partido, dijo el senador demócrata Luis Sepúlveda en el programa Pura Política de Ni1 Noticias. Sepúlveda es uno de los promotores del proyecto de ley en el Senado y no ha cambiado de opinión, es simplemente que al parecer entiende la realidad política en el estado, aun cuando hay varios senadores demócratas liberales que apoyarían el proyecto de las licencias de conducir, también hay varios senadores que provienen de distritos conservadores que correrían el riesgo de no ser reelegidos si votan por tal proyecto. La encuesta viene a confirmar este argumento de demócratas como Sepúlveda. La idea de dar licencias a los indocumentados, sin embargo, es apoyada por otras figuras políticas como el Contralor del Estado, Scott Stringer, quien ha señalado que las licencias traerán mejores oportunidades de trabajo, una manera segura de llevar los niños a la escuela y al hospital en una emergencia, todo eso sin el temor de una deportación por una rutinaria parada de tráfico. Aún en la ciudad de New York, donde se esperaría que fuese significativo el apoyo a la idea de las licencias de conducir para indocumentados debido a que es una ciudad liberal, únicamente un 48% apoya la medida, y un 46% se opone. La principal oposición a dar licencias a los indocumentados se da en el llamado Upstate New, la parte alta del estado, donde un 73% se opone y solo 23% la apoya. En los suburbios, igualmente, el rechazo a la idea es del 66% con solo un 27% que la apoya. En términos de origen étnico, los blancos son los que más ven de manera negativa la medida, 67%, y solo el 30% a favor. Los afroamericanos apoyan la medida en un 51% y un 40% se opone. Los latinos la apoyan en un 50% y 41% se opone. Seguimos en Nueva York, quejas por buses. Pasajeros de las rutas de autobuses públicos M3 y M4 en Washington Heights nos dicen que por aquí nunca pasan los buses nuevos. Veo que no lo tenemos. Y veo que sí, en otras secciones de Nueva York los tienen. Y es que según un análisis del periódico Daily News de datos de la MTA, la agencia destina sus vehículos más viejos a los vecindarios más humildes de la ciudad. Por el contrario, la flota más moderna recorre las áreas de personas de altos ingresos. Siento que es discriminatorio, porque si sectorizan los buses mejor para algunos lugares, no está bien. Un autobús de las rutas M3 y M4 del Alto Manhattan lleva en las calles una media de 13 años. En cambio, los vehículos que cubren rutas en el Upper East Side tienen entre 2 y 6 años. Todo el mundo está pagando la misma cantidad. No es justo que hagan eso.
con las personas de bajo ingreso y de bajo recursos. Lo mismo que pagan $2.75, lo estamos pagando todos igual. Mira, ahí va otro bus, un M4, un viejo. Y es fácil identificar un autobús nuevo, son de color azul oscuro y amarillo. Los viejos son blanco con azul. Además, los nuevos son más espaciosos y cuentan con Wi-Fi gratis y conectores USB para cargar la batería del celular. Es más cómodo para algunas personas. En algunos barrios hay personas mayores que tal vez y son los que más utilizan los buses. Según las estadísticas, los pasajeros de vecindarios como East New York en Brooklyn tienen que utilizar buses de hasta 21 años que operan con combustible diésel o gasoil, vehículos que no circulan por áreas de altos ingresos. La polución dejada por vehículos diésel está relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y asma. Se supone que todo el mundo es igual. El asambleísta Félix Ortiz dijo que tener autobuses más viejos en áreas pobres que en las ricas era inaceptable y pidió a varios comités de la Asamblea Estatal que tomen cartas en el asunto. Contactamos a la MTA, pero hasta el momento no han contestado a nuestras preguntas. En el Alto Manhattan... Cerramos en Nueva York con Amazon. A ver. La mayoría de los votantes en Nueva York coinciden que la decisión de Amazon de cancelar la construcción de sus instalaciones en Queens fue perjudicial para el estado, y muchos creen que la representante federal Alexandria Ocasio-Cortez es responsable de que el acuerdo haya fracasado, según reveló una nueva encuesta dada a conocer el lunes. El 67% de los entrevistados cree que la decisión del gigante de ventas por Internet fue perjudicial para la ciudad, revela el sondeo del Siena College entre votantes registrados del estado de Nueva York. El 61% respalda el hecho de que el estado y la ciudad le hayan ofrecido nuevamente a Amazon hasta $3.000 millones en incentivos para crear 25.000 empleos en caso de que la compañía reconsidere su postura. Aunque algunos hayan celebrado el anuncio del retiro de Amazon, la gran mayoría de los neoyorquinos de todas las estirpes piensan que fue malo para la entidad, dijo el encuestador de Siena, Steven Greenberg. Evidentemente, la mayoría de los votantes creen que los empleos superan el costo de los incentivos gubernamentales. La compañía canceló sus planes de desarrollo en un vecindario de Long Island City para la construcción de sus instalaciones, después de que el acuerdo encontró una creciente oposición por parte de funcionarios locales electos que, en su mayoría, estaban en contra de un paquete de incentivos para la compañía propiedad de la persona más rica del mundo, Jeff Bezos. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Hay gran expectativa con motivo de la reunión que el presidente Danilo Medina y otros cuatro líderes de países caribeños sostendrá hoy con su homólogo de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la que se tratará sobre la crisis de Venezuela y temas relativos al intercambio económico internacional. Medina salió a las 9 de la mañana desde la base aérea de San Isidro. Además de él, participarán en la reunión los gobernantes de Bahamas, Haití, Jamaica y Santa Lucía. Tendrá lugar en el complejo Mar-a-Lago, una propiedad del presidente Trump. La Casa Blanca ha informado que durante el encuentro se tratarán temas relativos a la explotación de potenciales oportunidades para la inversión en el sector energético, la situación de Venezuela, los intercambios comerciales con China, fortalecimiento de cooperación en seguridad, entre otros, dice un comunicado de la Presidencia de la República Dominicana. Recuerda que Estados Unidos es el principal aliado y socio económico de República Dominicana con una inversión extranjera directa de ese país de más de $2,000 millones al año 2017. Subráyelo, $2,000 millones que podrían correr peligro hoy. Mientras que el comercio de bienes y servicios de la nación norteamericana con la República Dominicana es de unos $18,800 millones en el 2016. 2,000 y 18,000
son 20 mil millones de dólares, al 50 por uno, que se podrían perder hoy por el juego de la puta sin panty. Señala que la exportación de Estados Unidos fueron de 9.5 mil millones de dólares y las importaciones 9.2 mil millones. Y que República Dominicana es el 39º mayor socio comercial de bienes de Estados Unidos, con un total de 12.6 mil millones de dólares en comercio de mercancías, que un plumazo en el Palacio de Casablanca podría cerrar ese portón si se sigue haciendo la de la puta alegre. En el caso de Venezuela, Venezuela ha tenido cierta influencia política sobre estos países en la última década a través de la Alianza Petrocaribe, con la que los cinco reciben petróleo venezolano en condiciones ventajosas. Bahamas, Haití y República Dominicana, sin embargo, forman parte del medio centenar de países en el mundo que, liderados por Estados Unidos, han reconocido al líder opositor venezolano Juan Guaidó como mandatario legítimo de la nación caribeña. Santa Lucía y Jamaica, por su lado, defienden el principio de no interferencia en Venezuela, por lo que siguen reconociendo al gobierno de Maduro. En el caso dominicano, a pesar de que están apoyando a Guaidó, no se ha aclarado el asunto del petróleo y la deuda con Venezuela, pero tampoco han renunciado a seguir recibiendo cosas. No se ha aclarado el asunto de las habichuelas o caraotas, como le llaman los venezolanos. No se ha aclarado el asunto de la embajada de Guaidó en Dominicana, a pesar del mal rato que pasó el representante de Maduro el 27 de febrero. Entonces es un juego chusco, es un juego raro el del país, pero más raro aún es el hecho de que el presidente saliera hoy de la base de San Isidro, que se tiene como uno de los centros de trabajo y de operaciones de la Armada de Estados Unidos en el caso de Venezuela, usando y tomando las palabras al gobierno de Cuba y al gobierno de Venezuela. Es un viaje corto, pero el presidente no lleva la pomposa comitiva de vividores y de trepaburras que lo acompañan a todos los sitios para gastar dinero solamente y hacer compras con tarjetas negras que algunos funcionarios del gobierno utilizan en esos viajes y que algunos allegados del presidente vienen y usan aquí en Nueva York y en New Jersey para comprar jipetas negras. Algunas de esas jipetas hasta en Moca están compradas con tarjetas de crédito negra amparada por el fisco dominicano. Entonces no es verdad que el presidente va a estar ahí escuchando al presidente Donald Trump solamente. El objetivo final, y se lo dije ayer y se lo repito hoy, lo vamos a saber en la noche de hoy. El objetivo final es enmendarle la plana a la República Dominicana por ser una putica coqueta, por ser una especie de cuerito de barrio pobre, sin clase, por querer jugar sucio permanentemente contra todo lo que signifique dinero para las arcas de las carteras de un grupo de bandidos que dirigen la nación. Un grupo de bandidos que están en todos los partidos, desde el Partido Comunista Dominicano hasta el Partido Alianza País. Todos, todos corrompidos y privando en gente sus líderes y en figura sus líderes, y nada más son grandes
en la República Dominicana, porque afuera nadie lo conoce y afuera nosotros se nos tiene como la peor basura que puede haber como nación, fruto de la mala educación y fruto de los engaños y las mentiras, aparte de los escándalos que hacemos donde quiera que vamos. El hecho de que la República Dominicana le diera la espalda a Venezuela no fue porque quiso darle la espalda, sino porque desde la Casa Blanca se le impuso cosas, salvo tomar decisiones que perjudicaran no solamente al país, sino a un liderato delincuentil que se agazapa en los grupos políticos dominicanos. Un país que tiene un paquete de dirigentes pseudos que no saben ni siquiera hablar. Y esa reunión de hoy en Mar-a-Lago es una muestra fiel de que el gobierno de Estados Unidos no va a seguir permitiéndole a la República Dominicana, sobre todo, que siga haciendo las diabluras. Porque la línea política del presidente Danilo Medina no es una línea política democrática, pero tampoco es una línea política fantasiosa y chabacana como la que vendió el profesor Juan Bosch en su famosa dictadura con apoyo popular. Pero tampoco es una democracia, porque el hecho de haber iniciado su vida política en el partido, en el Pacoredo, Danilo Medina, eso lo hace reo de ser un pro-chino y por eso tanto coqueteo con los chinos y tanto amor con los chinos. Y los Estados Unidos están llamados a cortar de una vez y por todas y de raíz todo síntoma que signifique dolores estomacales para el área. Y después de muerto Venezuela, después de destruido Venezuela y después de acabada esa camada de delincuentes comunistas ocultos en el manto de la democracia, sabiéndose la posición de Cuba en el Caribe, entonces el peligro más grande que acecha a Estados Unidos es la República Dominicana, porque allí se visten de seda para pasar suave, pero siempre a favor de una camada de delincuentes que se hacen llamar dirigentes políticos. Su turno, doctor Balcácer. En el marco de la geopolítica, la reunión hoy con cuatro países del Caribe pertenecientes al CARICOM deja una señal muy clara con relación a la política de los Estados Unidos para desenvolverse y para mantener ese movimiento en toda América Latina. Caso de Venezuela, la problemática del tráfico de drogas, así como la violencia que esta genera, y otra cosa más importante, y es la intervención e injerencia de China en el comercio latinoamericano y específicamente aquí en esta área del Caribe, ha puesto a los Estados Unidos en alerta roja. Porque no es verdad que una nación como los Estados Unidos, que ha invertido miles y miles y miles de dólares en el comercio con estos países del CARICOM y específicamente para la República Dominicana, donde se han invertido aquí más de 20 mil millones de dólares en los últimos años, aparte de las remesas que reciben los dominicanos de la isla por parte de nuestros nacionales en territorio de Norteamérica y otras latitudes del mundo. No es verdad que eso debe de quedarse con uno con los brazos cruzados, ni mucho menos los Estados Unidos. Estados Unidos lo que están haciendo hoy, a través de su presidente, el presidente Donald Trump, es revisar la política económica, la política comercial, la política
la política de estrategia y de táctica y de estrategia de lo que significa estos países aquí en el mismo corazón del Caribe. Santo Domingo es una isla, particularmente la República Dominicana, la parte que nos corresponde a nosotros, esta isla, es una de las partes más estratégicas que podría señalarse en todo el Caribe y en toda América Latina, porque quedamos en el mismo centro. Somos una especie como del ombligo de América. Y aquí depende muchísimas cosas. Entonces, para los Estados Unidos y para la estrategia de los Estados Unidos, en el marco de la geopolítica, la República Dominicana es importante para asumir algunas decisiones, más en el caso ahora que nos amerita, que es la problemática venezolana, donde todo el mundo aquí sabe que grandes tutumpotes venezolanos han hecho grandes inversiones en la República Dominicana. Inversiones en materia inmobiliaria, en materia de comercio, en materia de compra y venta, en materia de influencia, en materia de comunicación. Aquí hay un gran capital de origen venezolano. Y los Estados Unidos bien tienen que saber de dónde procede ese capital para este blanqueo tan enorme que se ha hecho en algunas situaciones que pintan a la República Dominicana como si fuera un paraíso que está por encima de cualquier paisito de todo el tercer mundo y que se coloca como en un país eminentemente próspero. Pero hay que saber el origen de eso. Parece que esa forma parte de las cosas que se van a tratar hoy en esa reunión en la Florida con el presidente Trump. Porque hay que poner las cosas claras sobre la mesa. Estamos viviendo un momento de grandes dificultades y de lucha de intereses entre las potencias. Porque para nadie es un secreto, hemos sido reiterativos en esto, que la influencia que tienen los chinos y que tienen los mismos rusos en América Latina ya es de preocupación para el imperio norteamericano. Claro. Que no va a permitir que le hagan bulla en su patio, que le vean hacer unos escándalos y una fiesta de bachateo y de jodienda de eso. Hay que poner la situación clara, y eso no es ningún tipo de injerencia por parte de los Estados Unidos hacia los países del CARICOM. Todo lo contrario. Es un conversatorio para ponerlo claro, para que se pongan claro qué es lo que hay. ¿Somos o no somos amigos? ¿Somos o no somos aliados? Entonces, en política, todo el interés que mueven las acciones en el área comercial y en el área de los intercambios de carácter cultural y económico tienen que ver con el fortalecimiento o debilitamiento de ese gran imperio que en gran medida ha favorecido a muchos de estos países, específicamente a la República Dominicana. Por eso, creo que la reunión de hoy, tal como dijo el vocero que tiene la Cancillería, el señor Bernardo Vega, ahí se van a tratar esos tres asuntos fundamentales. Podrían escaparse otros elementos más, como el caso de Odebrecht, hasta donde perjudicó a la República Dominicana. Podría tratarse el asunto de cómo se desviaron algunos fondos, algunos recursos que llegaron a través de algunos préstamos de la Unión Europea y muchas veces por gestiones de los mismos Estados Unidos, algunos préstamos que se le hicieron a la República Dominicana, que no se ha visto el resultado para qué fue otorgado esos préstamos. Ahí se podría hablar un poco también del porqué de la problemática dominico-haitiana con relación a los conflictos que se dan en esa frontera y los tráficos de influencia que pueden haber por el carácter este mafioso que se da en el llamado tráfico de drogas narcóticas que va hacia territorio norteamericano.
Es decir, que la reunión de hoy es una reunión importantísima. Lo que podría esto crear una posición ya definida por parte del gobierno dominicano a favor de los Estados Unidos y a favor de algún alineamiento que le pueda trazar el imperio. Porque hay que estar claro, nosotros estamos en el campo de influencia desde el punto de vista geopolítico de lo que pueda decidir los Estados Unidos de Norteamérica con el presidente Donald Trump a la cabeza. Eso es lo que hay. Por eso, cuidadito luego de esa reunión con lo que pueda acontecer con la próxima reunión que sería entonces dominicana con los chinos, que esa es una reunión también que de ahí tendrían que darle a conocer al pueblo dominicano y América y específicamente a los Estados Unidos qué es lo que va a tratar, qué es lo que van a tratar los chinos con la República Dominicana en materia comercial, en materia económica y en materia de influencia desde el punto de vista diplomático y político. Porque los Estados Unidos tienen que saber qué es lo que acontece en el mundo, en el hemisferio que ellos absolutamente controlan. Y no es verdad que la injerencia ni china, ni rusa, ni de la India, ni del Pakistán, ni de Siria, ni de Irán, pueden venir a crearle dificultades a ese imperio que ve con mucha orejiza estas intervenciones y esta injerencia de esa potencia, tanto asiática como europea, en el territorio latinoamericano, específicamente en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba y República Dominicana. Adelante, Bolivia. Bien, adicional a eso hay que decir que aún no ha comenzado la reunión en Mar-a-Lago y ya el gobierno de Jamaica anunció a través de un comunicado oficial que cerrará temporalmente sus puertas a partir del 1 de abril en Venezuela. O sea, ya se están viendo cosas y la reunión aún no ha comenzado hoy. Y ya Jamaica dice que cerrará su oficina en Venezuela. Vamos a un resumen de Boazá sobre lo que está pasando en el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó hoy jueves la detención del abogado venezolano Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado Juan Guaidó. Un mensaje publicado en su cuenta, Pompeo exigió la inmediata liberación de Marrero. Estados Unidos condena las redadas realizadas por los servicios de seguridad de Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe de personal del presidente interino Juan Guaidó. Pedimos su liberación inmediata, haremos responsables a los involucrados, indicó Pompeo. Y el Citibank ha tomado el control del oro venezolano en garantía y podría venderlo, nos informa Tony Cano. El Citibank tomó control de toneladas de oro venezolano luego de que el Banco Central del país no recomprara este mes el metal que garantizaba préstamos y ahora planea venderlo y depositar el excedente en una cuenta bancaria. Venezuela ha recurrido al oro de sus reservas para obtener efectivo, ya que viene sufriendo desde 2015 una caída sostenida de sus ingresos petroleros, su mayor fuente de divisas en medio de una profunda crisis económica. Sin embargo, a partir de 2017, solo ha podido recuperar parcialmente los lingotes en juego. Y la esposa del presidente encargado de Venezuela, Fabiana Rosales, se reunió el miércoles con la primera dama de Chile, Cecilia Morel, como parte de una visita que realiza al país, donde ratificó que la nación sudamericana tomó un camino para el que no hay vuelta atrás. Los venezolanos retomamos un camino de esperanza. No queremos vivir en dictadura, no queremos vivir más en un régimen que nos reprime, que nos oprime y roba nuestras oportunidades, dijo tras el encuentro con la esposa del presidente chileno, Sebastián Piñera. Se encontró a 14 hombres de América Central y del Sur en un SUV que fue detenido el mes pasado en la Interestatal 64 en el sur de Illinois, según dijeron las autoridades de migración. Un oficial de la policía del Líbano que trabaja con la Administración de Control de Drogas detuvo la movilidad SUV el 25 de febrero cerca de New Baden por uso indebido de carriles, según dijo el fiscal federal para el Distrito Sur de Illinois. El SUV tenía una placa temporal de Texas y estaba transportando a varios indocumentados.
El regulador de libre competencia de la Unión Europea impuso una multa de 1.490 millones de euros a Google, filial de Alphabet, al considerar que impedía una competencia justa a sus rivales en la publicidad que aparece en las búsquedas. El año pasado, el regulador impuso una multa de 4.340 millones de euros. Seguimos en Boaza. Adelante, Washington. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, exigió este jueves la liberación inmediata del jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y advirtió que su detención no quedará impune. En su cuenta de Twitter, Bolton dijo que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, cometió otro gran error con el arresto ilegítimo del abogado y jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero. Horas antes, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, condenó la detención del abogado Marrero en lo que calificó como redadas del servicio de inteligencia SEBIN, que responde a órdenes del mandatario en disputa, Nicolás Maduro. En el operativo participaron más de 40 funcionarios del SEBIN con armas largas y 12 camionetas. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, fustigó el asedio en su cuenta de Twitter. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fustigó el jueves al gobierno en disputa por esto en la madrugada de su jefe de despacho, Roberto Marrero, y dijo que Nicolás Maduro lo hizo porque no se atreve a ponerlo a él tras las rejas. Guaidó explicó que la detención de Marrero tras el allanamiento de su vivienda y la del diputado opositor Sergio Vergara no va a conseguir detener la agenda que sigue Guaidó desde el 23 de enero, la cual incluye el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres. Guaidó dijo que continuarán en las tareas de proteger los activos de la nación, el nombramiento de diplomáticos y la distribución de la ayuda humanitaria que Maduro se ha negado a recibir. Por su parte, Maduro sostiene que Guaidó es un títere de Estados Unidos que solo quiere derrocar. Líderes de países sudamericanos tienen previsto reunirse este viernes en Chile para un encuentro en el que buscarán impulsar una nueva organización nombrada Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, PROSUR, con la que esperan reemplazar el mecanismo conocido como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno publicó un video en Twitter donde ratificó que su país abandona UNASUR y se suma a PROSUR. Hoy quiero comunicar al Ecuador nuestro retiro definitivo de UNASUR. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. UNASUR entró en un final sin retorno desde hace un año. La mitad de los Estados miembros ni participan ni contribuyen, nuevamente replicando los peores vicios del socialismo del siglo XXI. La creación de PROSUR fue propuesta por el presidente chileno Sebastián Piñera y ha tenido el respaldo de otros líderes como el presidente de Colombia, Iván Duque. Al encuentro se espera asistan líderes de 11 países, entre ellos Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, Guayana y Surinam. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Gracias por acompañarnos, Natalio Martínez. Gracias, buenos días, Nana Marte. Soraya Almanzar, Milenia Altagracia Ruiz. Buenos días, Arturo Alonso, Alberto Guzmán, El Macho Pereira. Saludos, líderes, y saludos a la audiencia. De manera especial, un saludo para El Macho Pereira, dice Alberto Guzmán. Máximo Padilla, gracias por acompañarnos. Bielka Larisa Arias. Bielka, gracias, amor, por estar ahí. Carlos Perdomo, gracias. Eso es verdad, dice Máximo Padilla. Maestro, el indio de Bolivia está callado. Eso es raro. Asustado que está Padilla. Miguel Rodríguez. Miguel, gracias, hermano. Gracias por estar ahí, primo. César Núñez. Rosa Acosta. Buenos días. Buenos días. Sobeida Roque. Gracias, Sobeida. Dice Miguel. Maduro lo que está buscando es fuego. ¿Estará enfermo de la mente? No es para menos, Miguel, no es para menos. Son las 10 de la mañana en Nueva York, supongo que también en el Caribe. Terminamos la jornada de la semana. Gracias a todos por acompañarnos. Doctor David Balcácer, gracias por estar ahí 5 días esta semana. Gracias. Doctor, buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Será hasta el próximo lunes en Noticia al Instante. Esperamos que a partir del próximo lunes se comenten nuevas informaciones con relación a esa cumbre del presidente Trump con los países del CARICOM. Bien. Adelante, Bolívar. Gracias, buenos días. Gracias a todos. En el fin de semana estaremos muy atentos a lo que acontezca y podamos dar cualquier información de último minuto que se
suceda en cualquier parte de los 5 continentes. Gracias, hasta entonces. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque tú estás conmigo. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánchez. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.